Bienvenidos amigos a una nueva sesión de conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy me acompaña Susana Pastor, comunicadora social con gran experiencia en el cine documental y la fotografía. Es, de hecho, actualmente docente de fotografía en la Pontificia Universidad Católica y tiene una larga trayectoria como fotógrafa donde hay que contar su experiencia en TAFOS. Eh, actualmente es consultora también de proyectos fotográficos. Y tiene el interés de vincular, obviamente, la fotografía con la práctica de la comunicación y la cultura. Bienvenida, Susana Pastor. Muchas gracias, Alonso. Siempre decimos, eh, los que tenemos alguna relación con el, con el periodismo, con el fotoperiodismo, una frase que puede sonar un poco a, a lugar común, que es, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Supongo que en un contexto como este, esta frase tiene un relieve particular. Um, cuando dices este contexto es este contexto de pandemia, de pandemia ¿no? y también o... este contexto del reino de la imagen, ¿no? Ya, yeah. um, yo soy de la idea que, que no, son son dos son dos caminos que van que van paralelos y que para mí este, la palabra vale tanto como la imagen. Lo que sucede con la imagen es que Quizás eh, la gente se ha acomodado mejor con la imagen y se producen más imágenes. Pero quien tiene habilidades para escribir y quizás no las mismas para fotografiar, ¿no? vale igual que el que tiene las habilidades para fotografiar siempre bien, porque ahí está la diferencia, y quizás no tanto para escribir. En todo caso son maneras de contar. Son maneras de contar, exactamente, son maneras de contar. Porque, digamos, quizás por prejuicio tendemos a ver en la fotografía algo fijo, un objeto fijo, inmóvil, pero en realidad podríamos hacer una analogía entre la fotografía y un cuerpo, un cuerpo vivo, ¿no? En la fotografía hay cosas que están eh, en movimiento, paradójicamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, Se y puede te... leer la foto. Sí, y, y la interpretas, quizás es... Eh, o sea, lo que le gana la imagen a la palabra es que quizás en la fotografía la lectura es abierta, uh -huh. es más abierta que en la palabra. ¿no? Entonces tú ves una imagen y inter puedes interpretar unas cosas que de repente en el texto ya estás más dirigido. ¿no? Claro. Pero una cosa que me parece también bien interesante es cómo, claro, ese narrar, hay gente que es muy hábil en narrar. Una sola imagen. Y, y, y hay otras personas que, ¿no? que prefieren narrar en un grupo de imágenes. Claro. Eh, una frase tuya que he encontrado en, en alguna entrevista. Dice lo siguiente: el comunicador tiene que mirar con la cabeza, la cámara y el corazón. Uh -huh. Parecen tres dimensiones distintas, pero van juntas en el, en el trabajo. Sí, bueno. Digo, de, o sea, no es mi frase, ¿no? Digo eso de alguna manera, digo, ¿quién, quién lo dijo primero, ¿no? De alguna Ajá. manera Cartier-Bresson, ¿no? Cuando habla del instante decisivo, ¿no? Habla de ese momento donde esos tres elementos se dan, ¿no? Y la imagen está porque digo, está, la persona está pensando, está sintiendo y está viendo en una fracción de segundo. Claro, y debe ser un momento que muchas veces depende de una intuición también. Digamos, no hay una receta para llegar a ese momento, ¿verdad? ¿Es algo que uno siente? Yo creo que, que hay mucho de intuición, pero también hay mucho de, de preparación, de ver, ¿no? De ver el mundo, de observar. O sea, no solamente ver, sino observar y darte cuenta qué cosa es lo que está pasando más allá de lo que estás viendo. ¿Y qué cosa se puede venir? Y entonces el fotógrafo, el buen fotógrafo, está preparado para esa fracción de segundo que se puede, que se puede venir. A veces no viene, claro. pero, pero el fotógrafo eh, intuye y sabe que, que sí, que seguramente va a venir esa fracción de segundo y es que ahí hace una buena foto. ¿no? Ahora, tú eres docente de fotografía. Me, me quiero imaginar esto como un trabajo difícil. Eh, ¿Cuál es el reto más, más complicado? Porque a veces decimos, bueno, si tiene talento puede, puede seguir adelante, si no tiene talento, se... pero digamos, donde no hay talento, ¿se puede generar talento? ¿Cuál es la dificultad mayor de enseñar fotografía? Eh, yo creo que eh, es que el estudiante, sobre todo el que se, el que de repente nunca agarró una cámara, bueno, ahora es difícil porque todos tenemos una cámara o casi todos tenemos una cámara en el celular, ¿no? Pero creo que el reto es que lo que tú fotografíes es lo que estabas mirando. Uh -huh. Justo ayer tenía mi primera clase, ¿no? Y hago una dinámica, ¿no? Y les digo ya, dinos, ¿no? Qué cosa estás mirando. No nos muestres. Dinos qué nos estás mirando. Eh, y luego dinos qué vas a fotografiar. Y es bien interesante. Y luego nos muestra la foto. Y es bien interesante porque lo que nos estaba contando eh, no necesariamente es lo que fotografió. Y además nosotros que no veíamos, nos estábamos imaginando que iba a ser otra foto. Entonces, ¿cómo empatar lo que veo con lo que fotografío? Y eso creo que es este, el saber fotografiar. ¿no? Siempre también comento, ¿no? Cuando de pronto los primeros estudiantes me traían las fotos cuando trabajábamos en, en analógico y nos, nos traían su plancha de contacto en blanco y negro y yo le decía, ya, ok, ahí veo un árbol, pero ¿qué viste tú? Profe, ahí está el pajarito, ahí en el fondo, <laughs> en el árbol. Y dije, ya, pues, pero no, pues, eso no estoy yendo yo, lo viste tú, pero la foto no me lo da. Ahora, la tecnología ha facilitado esto porque, claro, trabajar con rollo era a veces un poco como un albur, ¿no? No sabías, habrá salido, no habrá salido bien la foto, pero hoy, digamos, tienes la ventaja, puedes eliminar la foto sin, sin ningún remordimiento, ¿no? O sea, ¿esto ha facilitado las cosas? ¿Ha permitido descubrir más fácilmente que hay vocaciones sólidas en este terreno? Eh, eh, sí, yo creo que. que no, a ver, este, o sea. Ha facilitado en algunas cosas porque puedes tomar más sin que te cueste más, pero ojo, no estás valorando el tiempo. ¿no? Porque estaba la idea de que llegaba la cámara digital, entonces tomaba 100 para usar una, cuando en realidad si eras bueno mirando y fotografiando, pues con 3 o 4 era suficiente. Y resulta que ahora tenías que mirar 100 para elegir una. ¿no? Y lo que de alguna manera sí se ha perdido, y es lo que nosotros insistimos en el curso de fotografía, es la previsualización. ¿No? Porque con el negativo, como sabías que tenías 36 fotos y nada más y que las ibas a ver después de, no sé, por lo menos este, dos días o un día, eh, entonces tienes que pensar ya, ¿qué cosa es lo que me va a salir en la foto? Porque si no, voy a tener que regresar de cero y me voy a demorar más. Entonces, eso es lo que tratamos ahora con los estudiantes, de que previsualicen y no sea la cámara la que decida la foto, sino tú la que quieras elegir esa fracción de segundo. Claro, y quizá yo recuerdo mucho eh, en, en las redacciones, los, en la zona del laboratorio de fotografía, en el revelado había cierta artesanía que quizás se ha perdido también. Sí, y, y quizás eh, uno que, que pasó por esa experiencia de repente lo ve con nostalgia. Claro. Eh, claro. Eh, yo soy de esas personas, lo veo un poco con nostalgia. Eh, y me gustaría que los estudiantes experimenten también, eh, pero bueno, no se puede todo, ¿no? Exacto, exactamente. Eh, quería eh, hablar un poquito contigo sobre tu experiencia en TAFOS. Uh -huh. ¿no? este, ¿Qué significó TAFOS para una fotógrafa como, como tú? Bueno, tengo que empezar diciendo que yo eh, entré, yo trabajé tres años en TAFOS. Del, del 90... cuánto Estuve hasta el 98, del uh -huh. 95 al 98, y ingresé en un tiempo en que es decir la experiencia propiamente dicha de Tafos ya estaba culminando y Tafos estaba entrando a una reorganización uh -huh. y a otra etapa del trabajo, ¿no? pero eh, que finalmente no llegó a funcionar. ¿no? Tafos, con todo ese material, que se fotografió durante o sea, Tafos arranca como experiencia de fotografía social, arranca en el año 86. ¿no? Y eh, hasta los años eh, más o menos 90, 92, 94, una experiencia muy interesante de esta, entregar las cámaras ¿no? a dirigentes de gremios, dirigentes campesinos, dirigentes, dirigentes urbanos, dirigentes estudiantiles, dirigentes mineros. Para que fotografiaran su propia realidad y para que, a modo de periódico murales, la gente de la propia comunidad pudiera ver, discutir y ver qué cosas había que, que modificar en sus espacios. Este, eso eh, tuvo un tiempo, eh, cuando eh, entra el gobierno de Fujimori, las, este, todo el movimiento así, gremial, político, eh, se resquebraja y uh -huh. entonces. Los se debilita, dirigentes ¿no? se debilita y eh, ya no hay pues mucho que fotografiar en términos de, de, de ver las demandas de las comunidades, ¿no? Porque porque era muy complicado hacerlo y entonces claro el proyecto de tafos poco a poco se fue debilitando en sus objetivos iniciales y es que eh, cuando cuando la organización gremial sindical ya prácticamente se ha resquebrajado es que dicen ya no tiene mucho sentido. El, el objetivo inicial de Tafos vamos a cambiar un poco y vamos a ver de usar toda esa historia visual del Perú desde el año 86 hasta más o menos el año 93, 94. Vamos a usarla para publicar artículos y hacer otro tipo de trabajos, entrar a la región de la Amazonía que no se había entrado. este pero ya se, o sea, se trabajó con el archivo, pero ya no se siguió produciendo. No se siguió produciendo. No, ¿no? se siguió produciendo. ¿no? Sin embargo, quisiera señalar algo que puede parecer paradójico, ¿no? Quizá en esos años, sin tanta tecnología y sin hablar tanto de, de inclusión, se logró hacer visible una realidad que no tenía cabida en los medios convencionales. ¿no? Hoy, con más tecnología y con más posibilidades de, de difusión no tenemos nada parecido a Tafos. Sí, es cierto. no, es este. Hay... Yo creo que sí hay proyectos. Personalmente no conozco. Eh... A ver, el que. Digamos, el... nada de, este, de, esa, de esa dimensión, quiero decir. ¿no? Nada de esa dimensión. Uh -huh. Porque hay un proyecto interesante ¿no? de, de Andrés Longui, ¿no? Ojos Propios, Ajá. Eh, que ciertamente está muy inspirado en, en la experiencia de Tafos. Él ha ido por otros caminos, pero que sí trabaja con comunidades, con pequeñas eh, poblaciones, entregando también cámaras y ellos mismos fotografiando sus su realidades, pero más temáticos, ¿no? Pero sí, ciertamente eh, no se ha repetido la experiencia de, de Tafos. Sin embargo, hay hitos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que la muestra de Udianapac fue también un, un momento muy intenso de la, de la fotografía peruana, muy doloroso también, dicho sea de paso, ¿no? Y que y, y a mí, este, además de lo que cuenta Yuyana Pac, lo que me parece también muy interesante es que, que es un proyecto a partir de, la, de los archivos fotográficos. Claro. ¿no? Porque en el caso de Tafos, es un proyecto de producción fotográfica. De realización fotográfica. ¿no? ¿no? Claro, ¿no? de realización. Y hace uso, vamos a decir, las, las imágenes en el presente. Y, y fue usando las imágenes que se tomaban en ese momento y se y se volvían a revisar. En ese presente. Yuyanapac eh, trabaja con los archivos y de ahí la importancia de, de, de guardar los archivos fotográficos ¿no? que es nuestra memoria visual. Claro, y, claro. Que nos, y que nos cuesta, nos cuesta mucho valorar ¿no? la importancia del archivo fotográfico. Otro punto interesante. Eh... Que si lo, si lo observamos con cierta perspectiva histórica, es que quizá la fotografía como tecnología ha sido mucho más asequible, digamos, a, a, en, en ámbitos más amplios, ¿no? Lo que no sucede, digamos, necesariamente con el Internet, porque hemos visto, esta pandemia nos, nos mostró que la mitad del país estaba, digamos, desconectado de, de, de la red. Pero en el caso de la fotografía, hay grandes hitos que no necesariamente ocurren en Lima. Pensemos en Vargas, en Arequipa o Montesinos, en Arequipa, o pensemos en Chambi también, que son grandes momentos de la fotografía peruana que no pasan por la capital, ¿no? Entonces me parece que la fotografía como tecnología quizá tuvo la capacidad de llegar a sectores más amplios, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque hoy vuelvo a decir con más posibilidades parecería no haber, digamos, estos nichos ¿no? de, de, de producción fotográfica en el interior del país. No, yo no me atrevería a decir lo que pasa es que, claro, ahora la fotografía con, con las cámaras celulares, todos tomamos fotografía, ¿no? Exactamente, exactamente. Y todos, y todos consumimos fotografías. Y claro, ya no podemos hablar de un océano de imágenes, creo que tendríamos que hablar de una galaxia con océanos. Una galaxia, sí, ¿no? Entonces, este... Eh, Creo que nos resulta eh, difícil, eh, te, o sea, creo que el, el equipo, la gente que está interesada en la fotografía, creo que tenemos como, como reto y como obligación, sobre, to sobre todo creo que los que estamos este, vinculados este, a la docencia, de ir eh, descubriendo y, y visibilizando un poco más estos, como estos hitos, ¿no? Este... Eh, el semestre pasado eh, me, me hacían conocer, yo no conocía, por ejemplo, el fotógrafo arequipeño, mira, justamente a propósito de, de Arequipa, ¿no? Eh, Denis Maigua, que es un, este, es un foto, estudió comunicaciones, eh, se dedicó más a la fotografía corporativa, pero ahora con la pandemia entró un poco más a la fotografía periodística y tiene unos tremendos este, trabajos fotográficos que además ha vinculado con el dron, ¿no? Hoy día. Ya el fotógrafo no se, no se desliga de, de las posibilidades que da la tecnología y, y es un trabajo impresionante yo me pregunto de los que van a ver esta entrevista alguien conoce a Denis Maigua lo ha escuchado hablar o leer, ha visto sus ejemplo, fotos? o ha visto sus fotos este, se los recomiendo no porque eh, es muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno ahora en tu caso hay también una cercanía con el cine, ¿no? Este, y me parece muy tentador pensar en un parentesco, ¿no?, entre el cine y la fotografía. ¿Cómo ves tú ese parentesco? Son primos, primos hermanos. A mí me parece haber una relación simbiótica muchas veces entre cine y fotografía, pero tú que has practicado los dos géneros, ¿cómo ves esta relación? Bueno, para, para mí sí, y, y además en la medida en que mi, mi interés por el lado de la fotografía se ha ido, por el lado de la fotografía documental, de la fotografía social, y mi experiencia y mi interés en el cine también se fue por ese tipo de, de realización, eh, yo no lo puedo desligar. Eh, y claro, y a mí me ha interesado mucho o sea, la imagen en el cine. Eh, por ejemplo, yo reconozco que tengo tremendas eh, tengo tremendas debilidades para el sonido en el cine, por ejemplo, o la musicalización en el cine, que es parte súper importante, ¿no? este, y entonces, eh, claro, por supuesto que vinculo la fotografía con el, con el cine, ¿no? los, los encuadres, eh, eh, los puntos de vista. Eh, lo que veo dentro de esos encuadres eh, y claro y el cine ya entra más también a los movimientos de cámara a la edición no ya eh, ya son otras son otras palabras ¿no? claro claro eh, para cerrar esta conversación Susana tengo quiero pedirte dos cosas una reflexión eh, personal abierta sobre el poder social de la fotografía y eh, que nos comentes ¿Qué proyecto tienes en mente para, para estos tiempos, para los próximos meses o para el próximo año? En fin, ¿en qué estás trabajando ahora? Eh, ya, este, primero, ¿no? La, sí, la importancia de, de, de la documentación social, ¿no? Yo creo que eh, justo hoy en la mañana me acordaba, ¿no? que eh, la exposición fotográfica que hizo eh, el Mali en el año 97 es la, la primera exposición fotográfica que recoge eh, eh, obras fotográficas que es decir, integra a su colección de arte eh, obras fotográficas peruanas eh, que era la primera vez en la historia del Perú que un museo ¿no? acoge a fotografías eh, dentro de su colección de gesto, arte. Un ¿no? gesto valioso, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, como que, ok, adquirimos, ¿no? Como fotógrafos, adquirimos la mayoría de edad. Por fin el Perú, ¿no? Acoge una obra ya. Y e hizo esta gran exposición con el catálogo que se llamó Documentos 1960-1990. Este, y bueno, hizo una gran exposición en el museo, en, en el primer y en el segundo piso. Y donde había todo tipo eh, fotografías de fotografías de expresión artística ¿no? con ese objetivo y fotografías de documento social, eh, que, pero que es, les habían dado el, el sello de arte a todas. Eh, yo fui varias veces como fotógrafa encantada, ¿no? me encantó, y en el segundo piso eh, estaba la gran mayoría de fotografías de documentación social. Estaba Tafos, estaba, estaba Jaime Razzuri, estaba Germán Schwartz, estaba Che Vargas. Creo que también estaba el Chino Domínguez ahí. Lo que pasa es que Chino Domínguez es el mayor, creo que él estaba al inicio. Todos el, grandes eh, nombres, además. Todos ¿no? grandes nombres, donde su fotografía era fundamentalmente de documentación social. Y esa la habían puesto en el segundo piso. La mayoría del público a veces ve un primer piso y se queda en el primer piso. Pero yo veía que la mayoría de personas estaban arriba en el segundo piso y no, había más personas arriba en el segundo piso que en el primer piso. Entonces que a la gente le gusta ver, quiere ver, quiere verse. Es un síntoma ¿no? eso, ¿eh? ¿eh? Para mí sí, ¿no? Porque buscas identificarte con tus espacios, con tu gente, con tu historia. Eh, y lo otro ya, tiene que haber un interés estético que también te guste, porque también hay historia ahí pero ya son otros intereses, el otro es más generalizado. Entonces de ahí me parece la, la importancia de, de seguir trabajando en esa línea de documentación social y de que los, de alguna manera, los curadores, los, los gurús, los que, ¿no? este, de, de, del arte, eh, eh, sigan valorando la fotografía la fotografía de documentación social, que no es fácil, ¿no? Todavía nosotros los peruanos que, que adquieren eh, obra, obra de arte, todavía me parece que están un poquito reacios a valorar igual una, foto, una, una obra de un fotógrafo periodista a una obra, a una foto de un fotógrafo artista. Claro. Entonces, este, ahí hay que romper todavía. Barricas, ¿no? Dale, digamos... Podría ser esa una falsa jerarquía, quizá, ¿no? Sí, claro. pero que es real. Y que entonces, real. Eh, bueno, hay que trabajar sobre. ¿Y hay tus que proyectos? Sobre. Y mis proyectos. Eh, bueno, mi proyecto ahorita de vida es la docencia en la universidad, que ya viene siendo hace uh -huh. años, pero ahora en esta docencia virtual, eh, que para mí significa, ha significado un nuevo aprendizaje, un reto complicado, pero muy interesante y con mucha atención en el primer semestre, y luego eh, entregando toda la energía y muy contenta de los, de los resultados eh, míos como proyecto, y sobre todo de los estudiantes. O sea, uno a veces no creía que se iban a poder lograr trabajos tan interesantes y tan buenos en esta manera de enseñanza virtual y no tienen diferencia a nivel de valor ¿no? que con los trabajos hechos en clases presenciales. Entonces, ese es mi fuerte. Pero bueno, voy pensando, tengo una idea, en esta combinación, me reía porque en esta combinación <laughs> de fotografía con cine, eh, quiero eh, reunir eh, dentro de lo que se pueda el trabajo de foto fija. que se ha hecho en el cine peruano. Ah, eh, mira, y mira. Eh, bueno, tengo un proyecto ¿no? de, de recuperación de archivo fotográfico de foto fija en los largometrajes peruanos, en un periodo de, de la historia, no tanto, empezaré por un periodo. Qué, qué maravilla, espero. Espero que esté pronto eh, a la vista de los. No sé si pronto, pero que pronto ya tengo que empezar a trabajar en ello. Y, y creo que es importante porque si no, se va perdiendo nuestra sí, memoria, ¿no? Así es. Y la memoria del es. cine peruano está también en la fotografía, no solamente está en el cine. Y yo, como fotógrafa vinculada también al cine, pues este, estoy encantada de. Qué maravilloso. ¿no? Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu tiempo, tu palabra en este espacio de, de diálogo y de, de conversación. No, muchísimas gracias. gracias a ti por haberme invitado. Bien. Amigos, estuvo con nosotros Susana Pastor, pero ustedes por favor no se vayan porque lo que sigue es un reportaje sobre el archivo Curret en la Biblioteca Nacional del Perú. Acompáñenos. Curret nació en Francia en 1839. En 1860, con sólo 21 años, llega al Perú a sumarse al equipo de un compatriota suyo, Eugene Manouri, quien había montado un estudio fotográfico en nuestra capital. Curret no estaba solo. En Lima se encontraban ya su padre y su hermano Aquiles. Conocidos comerciantes de la capital. Junto con Aquiles, en 1863, abriría el estudio Curret, verdadero epicentro de la producción de imágenes cotidianas y sociales de Lima durante varias décadas. Familias, personajes, calles, plazas, fiestas y tragedias como la Guerra del Pacífico y la invasión chilena de Lima. Fueron captadas por el diestro lente de los curret En 1887 encarga el estudio a Adolphe Dubreuil y en 1892 Currette retorna a Francia, donde proseguirá sus labores de fotógrafo. La vida del estudio curret se prolongó hasta 1935, año en que cerró sus puertas. Hasta hoy puede verse la elegante casona estilo Art Nouveau que le sirvió de hogar en el Girón de la Unión, calle de Mercaderes. Se estima que el legado del estudio alcanzaba unas 157.000 piezas, entre placas y negativos, muchos de los cuales fueron entregados como parte del pago de la liquidación del negocio a sus trabajadores. Gracias al cuidado de la familia Rengifo, uno de cuyos miembros había trabajado con Curret, se lograron conservar 55.000 placas, algunas de vidrio y otras de acetato que fueron entregadas a la Biblioteca Nacional del Perú en 1986. Desde entonces, la memoria de Eugene Curret y su célebre estudio descansan merecidamente resguardadas en nuestros archivos. Dice el fotógrafo Germán Schwarz, fotografía significa escribir con luz y no hay una forma más simple y precisa para definirla. Una escritura que es testimonio y poesía, una luz que impresiona e ilumina. La fotografía es también memoria, y la que nos proporciona el legado de Curré es el testimonio de toda una época. El estudio Curré tuvo una larga vida. Sus 72 años de vigencia lo convirtieron en uno de los más longevos de la historia de la fotografía peruana, algo que solo fue superado después por el estudio de Martín Chambi, que estuvo activo por más de 80 años. Si agregamos el archivo de negativos de los hermanos Vargas de Arequipa a esta lista, tendremos la base principal de nuestro acervo patrimonial fotográfico a nivel nacional. El estudio Curré llegó a ser tan influyente que, como refiere Schwartz, en un momento casi todas las fotografías antiguas de Lima eran atribuidas a él. Aunque no fue el único estudio fotográfico en actividad en aquellos años, es cierto que adquirió una importancia enorme. Hay que recordar que décadas antes, en 1842, Maximiliano Danti había introducido el daguerrotipo en el Perú despertando un inusitado entusiasmo por la imagen sus métodos de impresión y circulación algo que no tardaría mucho en llegar a periódicos y revistas. Manuel Atanasio Fuentes, conocido periodista limeño y contemporáneo de esta fiebre por la fotografía, diría en su libro lima apuntes históricos estadísticos administrativos y de costumbres lo siguiente. Entre las industrias modernas que más perfección han alcanzado en Lima, debe contarse la fotografía. Sin riesgo de equivocarse, puede decirse que se hacen allí tan buenas como en el país más adelantado. Sirve de poderoso auxiliar para su perfección el cielo siempre claro y el esplendente sol que ostenta los países tropicales. Los grabados y litografías que adornan esta obra son copias de fotografías salidas de los talleres de los inteligentes artistas Manurí y de Hermanos. Eh, lo que dice George es cierto, había muchas placas que estaban eh, protegidas con papel periódico, que eh, no tenían eh, protección entre sí, y bueno, ha sido un arduo trabajo desde allí, que nos encargaron poder trasladar la colección aquí a, a la biblioteca de la nueva sede. Eh, nos dimos con una ingrata sorpresa, pero ingrata sorpresa por el estado en que lo encontramos, ¿no? Digamos, eh, el hacinamiento y, y otros detalles que de repente no, no, no vienen a caso, pero este, desde allí eh, nos abocamos a la conservación integral. ¿Qué quiere decir conservación integral? ¿No? La conservación integral eh, es, en principio, rescatar el original, ¿no? Rescatar el original de tal manera de hacer una buena limpieza, una buena este, conservación preventiva, sin dañar el original, a fin de que esto nos sirva rescatar el contenido, que es la información, y lo que ahora, digamos, vemos en, en la pantalla. O sea, si no trabajamos sobre el original, si no valoramos el original, si no cuidamos el original nos es muy difícil y a veces imposible rescatar el contenido. Si bien es cierto, este conjunto se dice que formaban unas 150.000 imágenes, en la institución eh, resguardamos un promedio de 50.000 sobre vidrio y hay otro tanto sobre acetato o este, nitrato de celulosa, que todavía son más frágiles, no tanto porque se puedan quebrar, sino porque su composición física y química la hacen más vulnerables. A los contaminantes medioambientales y bueno que nuestro trabajo es eso es rescatar el original es darle un soporte para poder obtener el contenido y darle a nuestros usuarios ese es el paso final darle a nuestros usuarios esa imagen de la cual ellos se pueden servir pueden estudiar pueden investigar o simplemente puedan disfrutar o conocer nuestra historia a través de estas imágenes. En las imágenes ahora se están poniendo en línea. En un principio realmente hubo un trabajo que se hizo entre el 94 y el 96 y estuvieron en línea creo 10 años por telefónica. Entonces eh, ahora estamos en un promedio entre el 60% con nuevas capturas hechas eh, con una mejor resolución, de hecho que la época también nos permite, pero eh, que han pasado por un proceso de preservación y de las cuales pueden diferenciar porque la calidad es distinta, ¿no? la calidad es, es, es notoria. Como te digo, son dos cosas, ¿no? el trabajo de preservación, que es un paso importante para poder eh, tener un buen original, y el otro que también la tecnología de ahora nos permite. Eh, ahorita las imágenes están en la página web, ya no están contando con el sello de agua característico, entonces estamos migrando, estamos cambiando de a poco. Y a la vez también este, por el área de servicios ofrecemos a los usuarios imágenes en la calidad que ellos requieran para lo que gusten. A veces algunos usuarios escriben o llaman, sobre todo cuando es servicio directamente o algunas personas que deseen consultarme, con todo gusto también les brindo la poca información que yo tengo. Cualquier historia queda trunca e incompleta sin una buena imagen. Por algo existen los archivos fotográficos. Hasta pronto.